incluye. Yo quiero saber qué es lo que te llevó a construir este coche. Bueno, yo era muy fanático de la película Regreso al Futuro. Y bueno, estuve mirando para traerme un DeLorean de importación, pero bueno, visto los problemas y las trabas que me ponían, pues no fue posible. Y entonces otra de las series que seguía mucho era El Coche Fantástico. Y bueno, surgió la oportunidad de conseguir lo que era el coche, pues empezamos a hacer todo lo que era el interior del coche, que esto es lo que ha costado más para él. ¿Lo sacas para la calle? Sí, lo saco para la calle cada 15 días o así. Hay que pasearlo, porque claro que si sí. No, esto es como los coches, ¿eh? Si no le vamos dando, se van estropeando las piezas y es mejor que... ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque supongo que ahora sí que está acabado, ¿no? ¿Lo consideras ya completado? Está terminado. Esto nunca siempre acaba, ¿no? Siempre hay una cosa por hacer cuando no es la otra. Siempre hay que ir haciéndole pequeñas modificaciones al coche. 8 años que lo tengo, y para hacerlo de interior hemos estado como que dice 5 años. Sí, lo que más te ha costado. El panel, ¿no? Queríamos que el coche hablara, queríamos que... Entonces, lo que más ha costado ha sido que se ha tenido que hacer toda la circuitería entre comillas multiplicada por 3, porque el coche funciona con sus funciones normales de coche, luego funciona con las funciones de panel y los mandos, y luego también funciona con el sistema de control por voz. Bueno, entonces eso ha sido lo más complicado, y claro, todo se ha tenido que ir adaptando, porque llegaban las piezas, no encajaban bien, nos marca la presión del aceite, nos marca los niveles de batería, nos marca el depósito, aquí tenemos la brújula que nos orienta dónde estamos, velocidad, aquí tenemos todo lo que son las luces, intermitencias. Y como no podía faltar ahí una pantallita para tus juegos retro, ¿no? Pues no te quiero molestar más. Hombre, para y nada. Enhorabuena por tu obra de arte. Gracias. A vosotros. ¿Tu nombre? Xavi. Entonces, ¿tus juegos son tuyos? Sí. ¿Cómo los has hecho? ¿No? La manera de hacer un videojuego de PlayStation tiene una librería de código abierto, entonces te permiten interactuar con el hardware directamente, tiene una librería en C con la cual tú puedes hacer tu juego encima, y bueno, funciona tanto hardware real como en emulador. Y aquí tengo dos juegos. Este es de 2 jugadores, este lo escribimos en 48 horas. ¿En 48 horas? 48 horas. ¿Es un tipo de concurso o algo? Una Game Jam. Ah, vale. Los dos juegos son de código abierto, con lo cual cualquiera puede entrar. Ahí está el código QR. Tienes 4 y se van recargando. Le metes el E1, que ganaba el desarrollador. Como puedes ver, bueno, ya está un poco más pulido, tiene un montón de cosas nuevas, cambios, puedes poner varios tipos de visualizaciones, que si emular las skylines, emular el ruido de un televisor viejo, hacer la emulación de un televisor de tubo y deformar la imagen, tiene un montón de cosas nuevas aparte de los niveles y todo eso. Y bueno, también estamos presentando, bueno, de momento esto es como que una pequeña preview, porque Boy estará terminado para agosto y este va a ser un juego de NES Regnum, formato físico, con caja, manual, todo a la vieja escuela, por decirlo así. De momento estamos con la fase inicial, que es que los assets, los artes, una programación muy básica, que esto lo vamos a hablar más de fondo en Snack and Pixels, y vamos a hacer una presentación y vamos a hablar de lleno en esto. Y bueno, los dos juegos. ¿Qué retos has encontrado? Porque claro, ahora es NES. Tiene sus límites, tiene sus... Un montón. Por ejemplo, no puedes utilizar más de 3 colores por cada 8 sprites. Es uno de los límites. Otro de los límites son las animaciones, que por lo general utilizas 3 sprites por animación, porque puedes utilizar más. Pero el utilizar más te limita el número de, digamos que, el número de tilesets que puedan usar dentro del juego. Entonces, puedes tener un personaje que la animación sea una belleza, pero ¿qué vas a contar? Con un nivel, con un piso y más nada. Entonces tienes que poner las cosas sobre la balanza. Entonces, por lo menos, algo que es muy... que se tendía a usar para la época era usar 3 sprites por cada animación, para hacer un balance y poder tener, digamos que, un backup para lo que es escenario, para lo que es enemigo, para lo que son las fuentes de los textos, etcétera, etcétera. Me he encontrado con Javier Ortiz. Buenas, ¿qué tal? Gracias por aquí, también. Por nada, cosas de la vida, ¿no? Bueno, estamos... tú eres más de esto, ¿no? De arcades y pinballs y cosas. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay algo de ordenadores, pero bueno, ahí la gracia de ver los pinballs. Lo otro, dentro de lo que cabe, lo puedo ver en clase. No, mira.
resisten más al paso. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Tromax. ¿Qué has traído por aquí? ¿Qué aparaticos te has traído? Canon, el V20, este de un Sony, el 201P blanco, este de la funda de ordenador, de diferentes sistemas, que este traído una. Y bueno, para que la gente pueda comer un caramelito. Háblanos un poquito del V20. Pues el V20 es un 64K, como el otro, y es un MSX, es uno más. Entonces son igual, es un poco complicado que pueda contar. ¿Pero tienes alguna preferencia, quizá por diseño o alguna cosa así, o...? Es difícil, ¿verdad? Teniéndolas todas es difícil, ¿verdad? Es un poco complicado poder elegir una. Yo digo, bueno, la línea Sony... ¿Sí? Esta es un poco... Tiene el pause, no sé si has visto. Ah, vale. Tiene un pause, tiene un reset, y este no lo tiene. Un poco más resolucionado. Incluso tiene la palanquita para poder jugar. Por eso el otro es un poco más evolucionado. ¿Tienes alguna preferida? ¿MSX1? Sí. ¿Sony? Sí. ¿Es con la que creciste, la que tuviste de joven o no? Tuve un 55. Yo estuve en el 20P. Es una puesta, pero más pequeñito. No es este. Quizá por eso. Es uno de los... Sony se me matía, una marca que se matía. Claro. Estaba comentando de que está desarrollando un videojuego. Sí, somos cuatro compañeros, Benjamín, José Luis y Jorge, y yo, por supuesto. Estamos haciendo, bueno, hemos hecho ya un juego para MSX3 2018, que es el Burskus, y pues hemos sacado una versión nueva, que es más evolucionada, será Burskus X, y ese seguramente en diciembre lo sacaremos al mercado. ¿Y dónde, ¿dónde se puede encontrar? El primero en MSX3 2018. Muchas gracias. A ti, venga. Aquí estamos, uno más. Lo importante es divertirse. Segundo Arcandreu, sí señor. El año pasado fue solamente un día, o sea, hicimos la feria solamente el sábado y este año hemos decidido hacerla sábado y domingo hasta el mediodía para que la gente tenga más, más espacio y más tiempo para disfrutar. Sigue siendo gratuito, ¿verdad? Totalmente. Invitados de excepción, tenemos ahí, podéis venir a ver el coche fantástico, lo tenemos ahí, y a los Belmont Revengers. Esta tarde, segundo concierto. Gracias. A ti. Te lo veo venir ya, ¿eh?